Muy buenas a todos, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo vídeo más de GTA V Online, chicos. Hoy os vengo a traer un nuevo vídeo más para el canal. Otro truquito más, chicos. Y hoy, nada más y nada menos, tenemos cómo modear nuestro centro de operaciones con nuestro remolque antiaéreo. Los requisitos que necesitamos son los siguientes: un búnker y un centro. Obviamente, eso 100% lo sabéis, cómo no. Y también necesitamos, chicos, tener básicamente de última ubicación el búnker para reaparecer aquí. Lo siguiente que necesitamos es tener un amigo en otra sesión, ya sea pública o por amigos, para poder unirnos. Yo voy a ponerme por aquí en última ubicación, a ver si lo encuentro rápido. Por aquí, última ubicación, y voy a hacerlo del tema de estilo para guardar el sitio. A ver si me aparece ahí la bolita cargando, perfecto. Vale, lo único que tenemos que hacer, chicos, es venirnos aquí. Una vez ya tengamos los requisitos completados, nos venimos a donde está el hombre este de aquí. Le damos flechita derecha, personalizar centro de operaciones móvil, personalizar cabina, y en pintura, color principal, clásico y grafito, y en color secundario también clásico y grafito. Ahora le damos para atrás, nos venimos a personalizar remolque y lo mismo, pintura, color principal, clásico, grafito, color secundario, clásico, grafito. Ahora sí, una vez ya tengamos esto, le damos hacia atrás, nos venimos hacia atrás del todo, personalizar remolque antiaéreo, armas, y aquí le damos 20 veces a descarga de misiles y 20 veces a cañón antiaéreo. Vale, mi gente, una vez ya la hayáis dado a la X 20 y 20 veces, son 40 en total, nos salimos hacia atrás y nos quedamos en este menú de aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer, chicos, es darle a Option. Vale, mi gente, aquí tenemos que unirnos a lo que viene siendo un amigo que esté en una sesión pública. Vamos a esperar a que nos cargue esto de aquí. Y nada, le damos a unirnos básicamente a él y esperamos a que nos baje a su sesión. Tiene que ser sí o sí, chavales, en una pública. No sé si funciona estando tu compañero en una por amigos y que tengas una a él también, porque no lo he probado. Solo sé que en una pública sí que funciona. Así que probarlo así, mi gente. Y nada, ahora vamos a esperar a que nos cargue su sesión. Y lo único que deberíamos de hacer ahora es reaparecer al lado del búnker. Os ponéis última ubicación y así reaparecéis en la parte de afuera. Entráis dentro del búnker y básicamente deberíais de tener lo que viene siendo el centro de operaciones modeado con el modelo del antiaéreo, obviamente. Así que nada, vamos a esperar a ver si nos carga esto ya. Me parece ser que está tardando un poco. Vale, perfecto, ya nos está bajando ya a su sesión. Le doy a la flechita hacia abajo para que veáis que estoy aquí con él. Ahí está, nivel 8000. Y entramos a lo que viene siendo el búnker. Ahora, una vez en el búnker, chicos, básicamente ya tendríamos que tener lo que viene siendo el centro de operaciones con el modelo pasado. Y aquí lo tenemos, chavales. Aquí tenemos el centro de operaciones con el modelo del antiaéreo, las ruedas F1 y el color naranja. Obviamente, la cubierta esta no se pasa, que esto es una cubierta exclusiva que solo pueden tener algunos vehículos de GTA, como la de Calaveras y Galaxy y todo eso. Así que nada, chicos, por aquí tenéis básicamente el antiaéreo y el centro de operaciones modeado, chicos. Espero que os sirva el truco por si hay alguien que no tiene todavía modeado el centro. Así se puede modear, chicos. Y nada, gente, yo me despido. Dejad un pedazo de like, suscribiros si no estáis suscritos al canal para más vídeos y directos. Y nos vemos otro día más. Adiós, chao, chao, chavales.